chicos, acabo de terminar el libro del que les había platicado que estoy leyendo. Es este. Las mejores técnicas para hablar en público. Ya les había dicho, hablo un poco más sobre la oratoria, pero está bastante interesante, ¿eh? Yo creo que sirve un poco para cuando te toca dar pláticas, pero en general también cuando estás ante algunos clientes. Si te toca trabajar con unos clientes, también te sirve para eso, ¿no? Entonces, lo recomiendo mucho. Está bastante chico y conciso, pero pues, me tardé bastante, la verdad, ¿eh? Y ahora voy a leer este que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Y dice, ¿cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio? De Spencer Johnson. Lo voy a iniciar, vamos a ver de qué se trata. La verdad es que está bastante corto, 90 páginas, sí, 90 hojas, páginas, no sé hablar. Tal vez me lo lean 3 días, 30 páginas por día, así que luego les platico de qué trata. Salir del gym, hice muy pocos ejercicios, la mayoría que los grabé son los que hice, porque vine con unos amigos al gym, pero se aburrieron y decidieron echar una reta, y ni modos, la presión social ataca. Chicos, literalmente, no sé si vean bien aquí, esta es la razón por la que deberían usar una funda. Imagínense esto, si se me hubiera caído sin mi funda, no tendría celular y no estaría grabando ahorita. Usen funda. Si me preguntan qué programa ocupo para editar mis videos, ocupo CapCut. Está muy bueno, la verdad. Estoy viendo unas memorias SDs. Vean esto. Me debo de comprar una memoria SD porque mi computadora, como los videos en mi celular ya estaban ocupando mucho espacio y estaban haciendo que no pudiera grabar más videos, porque cuando quería grabar otros videos me decía que ya no tenía espacio, los pasé todos a un archivo en mi compu y dejen que enfoque. Y este es el problema. Literalmente ya ocupé 89 gigabytes de 121 gigabytes. Vean. Por eso no se compra una computadora de 121 gigabytes. No se lo recomiendo. Pero es para lo que me alcanzó, vaya. Lo que les quería hablar ahorita es, estoy
resumiendo el libro del que les había hablado, Las mejores técnicas para hablar en público. Ya hablé mucho sobre ese libro, no voy a hablar más. Pero llevo como 7 resúmenes. Miren, les voy a mostrar un poco. Llevo acá, este es el resumen que ahorita estoy haciendo del libro. Dejen que enfoque un poco. Acá tengo todos los resúmenes de otros libros que he leído. Tengo como, no sé, 6 resúmenes, no tanto. ¿Por qué no enfoca? Listo, ya enfoco. Y estoy haciendo el de este libro ahora. Me preguntarán por qué hago los resúmenes. La verdad es que se me hace un poco aburrido hacer, escribir hojas de resúmenes y volver a ver el libro y volver a resumirlo. Pero me estaba dando cuenta que de los libros que estaba leyendo no estaba captando nada o me estaba quedando con muy poca información del libro, porque yo tengo un problema, bueno, no un problema, sino me cuesta un poco más comprender lo que leo, ¿no? Entonces, lo que hago es, cada vez que veo algo interesante, como los libros no son míos, son de mi papá, no me deja subrayar los libros, así que lo que hago es doblo la esquina, la orilla de la hoja. Como podrán ver aquí, vean, en este libro, acá tengo varias hojas dobladas. Acá tengo otra. Bueno, y así. Entonces yo, cuando termino el libro, vengo a mi folder de resúmenes, voy a las hojas dobladas y lo que hago es escribir, o sea, escribo el título o el título del capítulo del tema que se está tratando, y yo de las hojas que ya seleccioné, ya nada más las releo rápido y como que veo por qué, o sea, me acuerdo por qué doblé la esquina, ¿no? Entonces ya nada más escribo rápido. Entonces ya hago como un pequeño resumen que habla demasiado y que toca casi todo el tema del capítulo. Y eso me ayuda a que cuando quiero volver a ver la información del libro, ya no me meto y ya sé de qué, o sea, ya veo un pequeño resumen de cada tema del libro, ¿no? No sé hablar de verdad. Entonces, es muy funcional, se los recomiendo mucho. Háganlo, tómense 10 minutos de su día después de haber terminado un libro. Porque fíjense que, imagínense un día, les toca ir a dar una conferencia, ir a, no sé, dar una oratoria o hablar con unos clientes. Nada más, en vez de leer otra vez este libro, o en vez de intentar divagar en tu memoria para ver qué te acuerdas, se meten a sus apuntes y ver rápido qué hicieron o qué escribieron. Entonces, eso les ayuda demasiado. Inténtenlo, no les toma mucho tiempo y luego me lo agradecen. Resumen terminado. ¿Qué tal, chicos? Literalmente ayer, antes de ir al gimnasio, empecé a leer este libro. Les digo, muy pocas páginas, 100 hojas, 100 páginas. Lo acabo de terminar. Ya es el siguiente día. Hoy es jueves. Sí, hoy es jueves. Y nada, eso es todo por hoy. Si les gustó el video, denle like. Si no, díganme que no les gustó. Y síganme en Instagram. Nos vemos.